preñada de adobe que lleva en la boca rumores del monte, de tanta lluvia que espera, sus ojos se vuelven sal. Bueno, Rally, bienvenido a Paraná, a Entre Ríos. La verdad, gracias. Que un placer, y un placer verte llegar como te acabo de ver llegar al teatro, ¿no? Siempre sos habitué de llegar en tu bici, cuando podés, cuando salís. Cuando puedo, sí. Me parece que la bici significa mucho más que un medio de transporte. Significa un modo de comunicarse con el mundo. Santiago del Estero, viviendo en Unquillo. Sí, yo estoy afincado en Unquillo, que es un pueblo de las Sierras Chicas de Córdoba, hace ya, creo que 12 años ya, más o menos. Sí, es el lugar que he elegido y un lugar que lo sigo eligiendo todos los días, ¿no? Eso para mí es un tesoro, porque me levanto a la mañana, veo ese lugar y digo, qué bueno, estoy acá. Y esa vida de pueblo, ¿no? Que se resume a eso, a una bicicleta y a hacer deporte, a caminar, a compartir, guitarreadas, encuentros espontáneos. Viste, todas las ciudades como que hay que armarlo, agendarlo. Sí. La vida de pueblo no... Sabemos que no precisa de tanta agenda, sino simplemente salir a jugar partido y encontrarse con la gente. Es mucho más sencillo. Bueno, eso lo he podido recuperar en Unquillo. Y hoy tengo una vida hermosa, la verdad, en Unquillo. Que se resume a eso, algo cuando hace mucho frío, pero siempre ando con la bicicleta. Un gaucho estaba payando con un indio en carnaval. Uno fue para encausado, el otro para el hospital. Y de golpe en una esquina, me decanto y me tabulla. Y la cosa se termina porque llegó la patrulla. ¿Cómo fue tu primer vínculo con la música? Y eso es difícil recordarlo porque es prácticamente algo inconsciente, ¿no? No tengo memoria de un antes de la música. El único músico que hubo cerca era mi padre, al cual lo conocí de grande. Diría que prácticamente eso viene en algún gen. Y por lo tanto la niñez ha sido muy, muy con necesidad de estar con la música, tanto en los discos que bueno, mi mamá por suerte podía cada tanto comprar discos. Y después, bueno, la guitarra que ha sido la primera que llega, tenía 7 años. O sea, antes tenía esas guitarritas de juguete que no tienen afinación. Pero hacer una guitarra de verdad fue a los 7 años. Casi 8, ponerle. 6 de enero, por lo menos trajeron los Reyes Magos. Ah, qué lindo recuerdo. Inolvidable. Sí, porque recuerdo como si fuera hoy la sensación de despertarme y encontrarle la guitarra ahí. Emocionante porque sobre todo viene de algún... con un bálsamo místico, ¿no? De la cuestión esta de los Reyes Magos. Entonces, a partir de ahí, bueno, no hice otra cosa que expresar todo lo que me salía a través de ese instrumento. Instrumento que me sigue acompañando como a alguien que me ha ayudado, sinceramente, como una herramienta a poder sacar cosas de adentro. Toco mucho y me gusta y sé lo que estoy tocando y eso siempre ha sido de manera intuitiva.
para expresar eso, tipo escribir canciones. ¿Y a quién escribe Rally Barrionuevo? Eso depende de los momentos que uno esté pasando, ¿no? Y como todo ser humano, pasamos por incontables estadios de, y bueno, que van desde un estado de frescura, de estado de oscuridad, de bronca, de celebración, de sensibilidad ante la injusticia, de enamorarse locamente, perdidamente, hasta que te duele el cuerpo prácticamente en algunos casos. Bueno, todo eso. Y supongo que he ido escribiendo todo eso. La niña que en el aire camina, estrella latitud besando el agua, tan viva, tan sagrada, tan sensual, tan viva, tan ansiosa me contaba. Dos pueblecitos que sobrevolaba, de norte a sur, de Argentina a Navarra, tan viva, tan sagrada, tan sensual, tan viva, tan sagrada. Hoy día se suele catalogar y estás catalogado como dentro del folclore joven. ¿Qué pensás al respecto? Y la verdad es que me da un plomo ese tipo de categorización. No le doy sinceramente autoridad alguna. Creo que yo sigo pensando que el mundo precisa canciones y eso, esa es la verdad. Uno puede, no sé, hacerse el rockero, ponerle. O eso. Yo soy re gaucho, yo soy re rockero, rompo cosas, son boludeces, porque al fin de cuentas lo que queda son las canciones y es la verdad de la vida, ¿no? Bueno, interpretar para mí, bueno, es lo primero que he hecho, no nací escribiendo canciones. Y por lo tanto es algo que lo hago y lo hice y lo voy a seguir haciendo porque me gusta mucho cantar canciones que me gustan, valga la redundancia. Hay una cuestión regional seguramente que me da el sabor para cantar. Por la razón que un, no sé, que un tipo de cualquier lugar del mundo nunca va a cantar una canción flamenca como un tipo de Sevilla, ponele. O nunca vamos a cantar una canción colombiana como un tipo nacido a la orilla del Magdalena. Esa es la herencia, ¿viste? Cultural, la cual respeto muchísimo y yo tengo una herencia cultural. Y creo que donde mejor me sale esa herencia es con la mano derecha cuando hago los ritmos folclóricos y cuando canto.